amigos de Gallos TV, en esta ocasión venimos a visitar una de las casas más famosas de Querétaro, de gallos de corazón y gallos de toda la vida, la casa de los hermanos Machuca. Vamos a ver qué tenemos por allá. Las horas más lindas las paso contigo, sí. No quiero ni pensar que nada me faltas tú. No quiero ni pensarlo. Estas playeras nosotros lo queremos hacer de la parte donde nosotros estamos del lado donde calientan los jugadores de gallos. Queremos aventar estas playeras para ellos. Es una manera de nosotros darles ánimo para que vayan con todo en la final de ascenso. Confiamos en ellos. Pídeme la luna, te demostraré. Cuando yo te quise, cuando te amaré. Experiencia que hayas tenido aquí mientras están ustedes aquí pintados, alguna experiencia, algo memorable que tengas de recuerdo con los gallos. Bueno, yo llegué aquí por un primo y la verdad, estos chavos me recibieron con todo, con los brazos abiertos. Muchas gracias por todo, Nacho, hermano Néstor, y a todos los que son gallos de corazón. Vamos a empezar con un mensaje que le quieras dar ahora, sobre todo en la final de ascenso a los gallos. Es que sigan jugando igual, yo creo que pierdan o gane, estamos apoyando ahí. Y ahora sí que aunque pierdan, hay ocasiones que ponen todo el corazón. Lástima, pero que sigan adelante con muchas ganas. Para ustedes, ¿qué representa hacer todo este ritual? Que ya es todo un ritual que se pintan antes de un partido. ¿Qué quieren dar el mensaje a los gallos y a la afición? Más que nada apoyo. Yo estoy aquí por una invitación de mis hermanos. Desde el primer día que llegué me regalaron una casaca. Desde ese día me pinto tal y como soy, me rapo, me pinto y todo. Y bueno, es una locura para todos los aquí, los Machuca. ¿Alguna experiencia memorable específicamente aquí con ustedes apoyando dentro de los gallos? Pues creo que sería conocer a grandes personas que son aquí de corazón, te brindan todo. Creo que es un sentimiento que no se puede explicar lo que sientes, no puedes decirlo con palabras. Simplemente con el hecho de estar con ellos creo que es algo muy importante y creo que la gente se da cuenta de cómo somos. Y algo importante, ¿no? Aparte que ustedes están unidos, muestran esa unidad al equipo. ¿Han visto, han reflejado qué les han dicho los jugadores sobre eso? Pues pienso que ellos no les pesa la camiseta. Creo que ellos nos demuestran día con día que es esforzarse cada vez, entrenar fuertemente, no hablar de más y demostrar en la cancha. Creo que ese es el respeto que siempre nos han dado ellos. ¿Un mensaje especial hacia los gallos que les quieras dar? Pues que no se vayan por las apariencias de ser un equipo grande por el simple hecho de televisión, simplemente por el partido y hablan en la cancha más que nada. ¿Cómo comenzó todo este ritual, toda esta locura de pasión hacia los gallos? Pues mira, ahora sí que todo esto comenzó con un simple escudo en la cara, con una cara pintada. Hasta que llegó otro hermano de nosotros y nos dijo, yo tengo un sueño. Dijimos, ¿cuál es tu sueño, no? Pintarme la playera de gallos. Y precisamente en el partido que le ganamos al América aquí 1-0 en primera división, fue donde nacimos ya como pintados. Nos pintábamos la cara, aquí el pecho, la espalda, pero nunca la camisa completa. Y a partir de ahí agarramos esta pasión y a partir de ahí partido tras partido local no le fallamos. Visitante uno que otro vamos, pero ahí nació todo y creo que hemos contagiado a mucho más gente. Hermanos, nosotros les llamamos. Un mensaje a todos esos gallos que se quisieran acercar y sobre todo lo que ustedes tratan de transmitir con esto. Pues mensaje uno solo, ¿no? El que se quiera acercar, bienvenido, pero el mensaje que yo les quiero dar es que no dejemos al equipo. Ellos hacen su gran esfuerzo en la cancha, corazón, garra, lo que sea, unas veces más, unas menos, pero nosotros tenemos que hacer nuestra labor de este lado de la reja y nuestra labor es apoyar al equipo. Sin nosotros no hay equipo. Entonces, todos con gallos. ¿Tienes ese de? Bueno, primero soy Néstor Daniel Machuca. Mi logotipo inició con un gallo. Ahorita lo vas a ver después en
demás compañeros. Esta GB me la regaló un amigo de la Resistencia y me gustó tanto, bueno, se la regaló a mi hija, me gustó tanto que por el corazón, o sea, yo siempre me lo he querido tatuar un sentimiento en el corazón. No nada deja de que, ay, voy al partido, perdieron, ya no voy. Yo soy de los aficionados que voy y me ando peleando con los de atrás que, no. Nosotros vamos a ver a Gallos, gane o pierda, nosotros vamos a estar siempre para ellos ahí. Y dale, Gallos. Mauro, para ti. Sigue al campeón por Gallos TV.